tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a mi canal, Gabriela Rojas, asesora de imagen. Y bueno, hoy estoy feliz, estoy de manteles largos porque estoy acompañada de una gran amiga, una gran profesional, una gran maestra también y una de las asesoras de imagen más reconocidas aquí en Buenos Aires. Y hoy nos va a compartir con nosotros eso que ella hace, que yo siempre le digo que está haciendo magia en la vida de todos. Y bueno, ella es Fer Sinopoli. Hola Gaby, qué lindo tenerte acá en Buenos Aires y poder estar cerca de todos a través de tu canal de YouTube. Ay sí, me encanta. Bueno, me encantó volver a verte y me encanta estar aquí. Y me encanta que también nos compartas de tu trabajo. Fer se ha especializado en personas con sobrepeso. Y bueno, cuéntanos de ese maravilloso trabajo. Bueno, sí, la verdad que es una maravilla. Hace más de 10 años que soy asesora de imagen, donde dicto la carrera asesor de imagen y capacito también a asesoras de imagen. Y en estas capacitaciones, hace más de 6 años que me especialicé en mujeres con sobrepeso, que son aquellas mujeres que de verdad necesitan la ayuda de un asesor de imagen. ¿Por qué? Y porque la verdad que las mujeres y los hombres, cuando empezamos a vernos mejor, nos conectamos mejor con una buena vida, con una vida mucho más saludable. Así que, por suerte, tuve el placer de conocer al doctor Máximo Ravena, que es un gran médico acá en la Argentina, donde tiene sus clínicas por todo el mundo. Y dentro de la clínica trabajo como asesora de imagen de todos los pacientes, para de verdad conectarlo con esta femineidad y con esta masculinidad que muchas veces por el sobrepeso se pierde la autoestima. Entonces, cuando empiezan a conectar de nuevo con todo lo que es la ropa, con el buen vestir, con que no hay estándares a seguir, sino que cada uno tiene que potenciar quién es, la verdad que se conectan mucho mejor con una buena comida, se conecta mucho mejor con toda la dieta que ofrece el doctor Máximo Ravena. Es una manera de ir acompañando el descenso de peso a través de la ropa y que sean conscientes que de verdad están cambiando su figura y que pueden empezar a vestir distinto y a poder lucir lo que hoy hablamos, por ejemplo, de moda. Ay, Fer, qué lindo, la verdad que... Soñado. Algo que dijiste, la autoestima, porque muchas veces creemos que la imagen a lo mejor es nada más algo superficial. Pero tú como asesora de imagen y con toda tu experiencia, ¿cómo ves el impacto de un asesor de imagen en la autoestima de la otra persona? Es sumamente importante. La verdad que un asesor de imagen trata íntimamente con la vida de esta mujer o de este hombre. Se conecta íntimamente con su intimidad. No es solamente seguir su tipo de cuerpo, su colorimetría, sino que tiene que ver con sus actividades, con lo que se elige en la vida ser. Una vez que un asesor de imagen sabe cuál es el interior de esta mujer o de este hombre, empieza a programar un montón de equipos que la van a hacer lucir bien para todos los ámbitos en donde esta mujer o este hombre se muevan. Entonces, la idea es que con la ropa contemos quiénes somos. Y ese es el punto. Y cuando yo cuento quién soy, soy auténtica. Cuando soy auténtica, la verdad que creo en mí y empiezo a manifestar una sintonía entre mi ropa y yo, que eso es altamente percibible. Entonces, ese es el punto. Conectar conmigo, aceptarme. Y a partir de que me acepto, la verdad que se produce la magia y puedo tener muchos mayores logros. Y lo digo porque lo viví yo cuando estudié toda esta carrera, cómo cambió mi personalidad. Más que cambió, maximicé mi personalidad. Y eso hace que lleguemos mucho mejor a todos los objetivos que uno quiere lograr en la vida. Ay, Fer, me encanta cómo lo dices, porque muchas veces pensamos que los asesores de imagen sabemos de moda y ya, pero esa parte del llegar a ser auténtico y de volverte a conectar contigo es impresionante. Y ¿tú qué opinas de qué características debería tener un asesor de imagen? La gran característica fundamental, no solo tener los conocimientos, por supuesto, y estudiar mucho,
sino que aparte... Con Fer, sino por mí. Conmigo. Sino que aparte tienen que poder conectar y tienen que poder lograr empatía con el cliente. Yo no puedo asesorar a alguien en el cual no conecté más allá de lo que es mi servicio. Y para conectar con esta persona, yo no soy más que esta persona ni menos. Somos iguales. Y las dos formamos un equipo para lograr que su imagen sea la más anhelada, la que siempre soñó, la que de verdad que cuando se mira al espejo logre encontrarse a ella misma. Entonces tiene que ver con, primero y antes que nada, lo que yo siempre sugiero es una entrevista inicial gratuita, pero justamente para conectar, para que las dos podamos charlar de igual a igual y que las dos podamos contarnos, porque a nosotras asesoras también nos pasan cosas que muchas veces no sabemos qué ponernos. En este, a mí también me pasa, logramos tener una armonía y formar un equipo donde de verdad puedo hacer sostenible una imagen para este cliente. Qué increíble. Lo dices, digo, a mí también es mi pasión y me encanta esa conexión, pero cómo lo explicas, me encanta, Fer. Y cuéntanos, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a estudiar asesoría de imagen y cómo cambió tu vida? Cambió mi vida terriblemente. Soy diseñadora indumentaria, tuve mi marca de ropa con 5 locales acá en Argentina. Dentro de mi local no solo había una colección de ropa, sino de zapatos, de carteras, accesorios. Y un día, viendo los famosos programas que vemos todas las mujeres, de No te lo pongas y todos estos programas, dije, esto a mí me encanta. Busqué, estudié. Y dije, esto me va a servir para justamente diseñar mejor. Sí, me sirvió para diseñar mejor, pero al mismo tiempo descubrí mi pasión. Y me di cuenta que todo el camino que hice durante muchos años como diseñadora era para que yo llegue a donde estoy hoy, que tiene que ver con el asesoramiento de imagen. Así que me dediqué full time al asesoramiento de imagen y al mismo tiempo me di cuenta que esta pasión tenía mucho más que ver no solo con modificar el guardarropas de una mujer, sino con enseñar. Y de ahí que me dediqué a dictar la carrera de asesor de imagen y empezar a armar cursos que desde mis prácticas intento cada vez lograr que cada asesora de imagen pueda capacitarse y pueda maximizar cada uno de sus recursos. Ay, Fer, qué linda historia. Me encanta lo que hago. Sí, lo sé porque, bueno, Fer fue mi maestra hace 3 años y eso que... A mí me quedó muy grabado lo que me enseñaste, bueno, una de tantas cosas que me enseñaste, que siempre hay que ver lo positivo, porque para ver lo negativo, cualquiera. Todas estamos acostumbradas a vernos lo feo, lo que no nos gusta, y posamos el ojo siempre en ese lugar. Bueno, somos nosotras las que tenemos que decirle, pará, mirá todo lo lindo que tenés. Tenemos que empezar a cambiar la mirada y somos nosotras las que tenemos que ayudar a esta mujer a que de verdad conecte con sus partes lindas, porque todas... tenemos algo para potenciar. Sí, y sí, ahora sí que sacar lo mejor de cada persona y bueno, las asesoras de imagen creo que debemos empezar con nosotros para poderlo proyectar, ¿no? Es un gran camino, yo siempre les digo cuando estoy en la carrera, que sientan cada uno de los momentos que van viviendo, porque por momentos me dicen, Fer, todo lo que tengo en mi guardarropa no me sirve. No, pará, empiezo. Fer, en mi color de pelo no va. Bueno, no, ya lo vamos a ver. Son todos cambios, no consigo el estilo, no sé qué hacer, ahora no sé qué ponerme. Tienen toda una transición durante 10 meses. ¿Qué es lo que le digo? Vívanlo, siéntanlo, porque esto que ustedes están sintiendo es lo que ustedes van a enseñar el día de mañana y van a entender a esta clienta que está pasando por lo mismo que ustedes. Entonces, tener esa sensación de este cambio y de no encontrarlo y de seguirlo buscando, esa es la gran transformación. Así que, sí, primero tenemos que empezar por nosotras y sostenerlo en el tiempo. Soy asesora de imagen siempre, las 24 horas. Ese es el reto y la tarea para los asesores de imagen. Y por eso me encanta contar con personas como tú. Nos puedes contar de todos los cursos que das, de la carrera... de que también tienes cursos en línea para quien se quiera inscribir,
Cuéntanos de todo lo que haces. A ver, tenemos de todo. Tenemos la carrera de asesor de imagen presencial como la online. Que en la online no son clases grabadas. Me ven a mí, así como me están viendo acá. Nos juntamos todos en un mismo horario, un mismo día de la semana. Y vemos todas las materias que pertenecen a la carrera. Analizamos cada uno de sus puntos. Debatimos, charlamos. Las tengo cortitas para que luquen bien, para que ya conecten con esta profesión. También están las capacitaciones para asesoras de imagen, la especialización en mujeres con sobrepeso, personal shopper, y todos los cursos son presenciales y online. Así que los invito a todos a www.fernandasinopoli.com.ar, que ahí tienen todo para chusmear. Y sobre todo el blog, léanlo, que lo escribo con mucha pasión. Sí, y siempre da consejos buenísimos, prácticos, y que los puedes hacer ya. Fer, muchísimas gracias. Ay, también gracias espero a vos, pronto tenerte Gaby. En México. Sí, vamos a ir, vamos a ir. Con todo lo que haces y lo que enseñas y lo que das, yo quiero que vayas a México a también a compartirlo. Así que pronto. Ahí estaremos, muchísimas junto a Gaby. Gracias, te quiero. Yo a ti. Muy buena asesora. Por favor, síganla. Gracias.